A partir de la ley de 2001, que ahí el Estado uruguayo se hace cargo, digamos, de la participación de intérpretes en los liceos, sobre todo, y la orientación hacia la enseñanza de la lengua de señas para las personas sordas, es que hemos ido avanzando y hoy todas las personas con sordas o hipoacúsicas, que es un grado de sordera, tienen la posibilidad de seguir avanzando en sus estudios y terminar los liceos. Y un detalle también que es importante, que se ha avanzado en profesionales para atender la gran demanda que hay. Sí, exactamente. Nosotros logramos traer hace unos años la carrera de lengua de señas a la Universidad de Tacuarembó. Se hizo una corte y bueno, ahí se recibieron más o menos unos 12, 14 intérpretes que hoy están en Tacuarembó y que en su mayoría tienen sus actividades en los liceos. Y bueno, hoy está en stand-by la carrera porque se saturó el mercado, digamos. No hay sordos la cantidad suficiente como para emplear a todos. Entonces quedó eso ahí a la espera de que cuando se dé la oportunidad volver a reflotarlo. Igual sigue en Montevideo, sigue a través de la Facultad de Humanidades, se siguen preparando, y a través de CINDE, que es dependiente de la Asociación de Sordos del Uruguay, también se sigue enseñando. Bien. Con la ayuda de Florencia le vamos a consultar a Benito. ¿Cómo se siente él luego del trabajo de tantos años ayudando y colaborando a la formación de niños en lo que es su espacio? Antes en la historia, desde niño, él cuando entró la primera vez, solamente oralizaba, no había lengua de señas. Practicaba, le agarraban la cara para que él oralizara, le enseñaban. Cuando fue creciendo, jugaba él a escondidas, que nadie se enterara, hacía señas, pero no podía comunicarse. Solo oralizaba, miraba, anotaba palabras. En los juegos también, toda la comunicación era re difícil. No hacía nada, era muy complicado, hasta que fue creciendo. Cuando llegó Silvia a la escuela 145, uy, ella sí tenía comunicación, aprendió, sabía lengua de señas, se comunicaba con los sordos, trabajaba, los enseñaba, veía todo lo que pasaba en ese momento. Anotaban, eran compañeros, buenos amigos, y terminó cuando él creció y se fue a la UTU, no había intérprete. Y miraba, era de veces difícil, a veces no entendía, los compañeros lo ayudaban, pero no entendía, solo con palabras, no había intérpretes. Hasta que creció más grande, nuevamente fue instructor ahí en ese momento y llegó a comunicarse. Ahí aprendió con la maestra, con la ayuda de todos, a trabajar con todos y a compartir. Cuando terminó con Silvia, empezó nuevamente y ahí empezó a trabajar con todos los niños. Un poco, 4 o 5 años, más o menos ahí es la edad que tienen para empezar a trabajar. Y hace 15 años que trabaja de instructor. ¿Puedes consultarle a Benito cómo es el día a día para él, para las personas sordas aquí en Tacuarembó, para manejarse, para desarrollar sus tareas diarias? De mañana está con su hijo, bien, de tarde solamente va a la escuela a trabajar, hasta las 4 termina su día ahí. De maestro hasta las 5 y siempre está con su hijo. Muy bien. Y para ti, Florencia, trabajando en secundaria, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué nos puedes decir a todos y transmitirle a la teleaudiencia? Bueno, trabajar en secundaria para mí fue una experiencia totalmente nueva. Venía de trabajar en un lugar donde era también intérprete, pero no era valorado el trabajo, digamos. Y hasta que llegué a la secundaria y fue un cambio totalmente. El puente de comunicación para alguien que era sordo y poder ayudarlo a que estudiara, digamos, porque de esa forma se comunicaba mejor, entendía el mensaje. Para mí fue un cambio totalmente positivo. Bien, y eso seguramente genera apertura en que jóvenes que son sordos puedan cumplir su sueño, que es seguramente acceder a alguna carrera, tarea que quieran efectuar próximamente. Sí, exacto. Además, el no dejar de estudiar, el saber que tienen el acompañamiento de un intérprete y poder seguir estudiando, para nosotros es fabuloso.